Buenos días, todos. Good morning and afternoon. Welcome to Columbia Wind Power Virtual 2020. Although we wish we could meet in person in Bogota once again this year, we are thrilled that so many people could join us virtually today and tomorrow for this industry event. My name is Emerson Clark, the Director of Growth and Partnerships at the Global Wind Energy Council, and I'll be your MC over the next 2 days, filled with high-level panel discussions, side events, technical breakout sessions, a virtual expo, networking, and much more. Normalmente hablo en español con mis colegas de Colombia, pero hoy vamos a hacerlo en inglés porque tenemos una audiencia internacional. We really have representation from all over the world and a strong representation from Colombia. And to keep myself connected, I have a small piece of the Colombian jungle right behind me. Finally, I would like to thank all the sponsors and supporters of Colombia Wind Power Virtual 2020 for making this event a reality and a huge success. Just quickly run through them. For much appreciated to our platinum sponsor, Siemens Gamesa Renewable Energy. Our gold sponsor is the Nordex Group and UL. Silver sponsor, NL Green Power. Bronze sponsors, Enercon and Mainstream Renewable Power. And our important supporting sponsors, Vortex, Grupo Energia Bogota, Leosphere Vaisala, MECQ Energy, Ventus, and SAFEM. Supporting institutions cannot be forgotten, and we've got a really, really high-level constellation here from IRENA to the World Bank IFC, that's the International Finance Corporation, to the Colombian government ministry UPME. We have ANLA, as well as the Ministry of Mines and Energy, the Ministry of Transport, Ministry of Environment and Sustainable Development, along with CREG, and last but not least, our partner, Olade. I will now hand it off to Ramon Fiestas, who is the chair of GOX Latin America Committee, for the welcome address, and I look forward to seeing you over the next 2 days. Muchas gracias por tu introducción, Emerson. Ahora sí que vamos a hablar en nuestro propio idioma, y aquellos que no entiendan el castellano y pueden utilizar la aplicación para traducirla, los que sean angloparlantes lo pueden utilizar para traducirla al castellano. Aquellos que se acercan por primera vez a esta experiencia, pues quisiera informarles que se trata de un encuentro organizado por la industria, en este caso por Global Wind Energy Council, conjuntamente con SER Colombia, y también está dirigido a la propia industria, a los agentes y a las instituciones colombianas y también internacionales con las que pretendemos alinear los esfuerzos del sector para contribuir más eficazmente a los objetivos de la transformación energética. Celebramos ahora la tercera edición de Colombia Wind Power, que surge en el año 18, en 2018, como una iniciativa que está dirigido del Comité Latinoamericano de GWEC para acompañar la nueva visión de la política energética de Colombia, orientada a incorporar las fuentes no convencionales de energías renovables en su matriz y así asegurar la transición energética en la que está involucrada. Convencidos de que la contribución de la tecnología eólica a ese objetivo es primordial y es insustituible. Es primordial porque va a generar sinergias en la economía de Colombia como ninguna otra tecnología, y porque sin ella no sería posible alcanzar ese objetivo en el horizonte temporal que requieren los compromisos de la lucha contra el cambio climático. Desgraciadamente, este nos ha vuelto a enseñar su cara más siniestra en el ciclo de huracanes que recientemente han devastado Centroamérica, y la semana pasada también la región Caribe de Colombia y las islas de San Andrés y Providencia, con cuyos afectados y damnificados nos sentimos solidarios y expresamos también desde aquí un mensaje de apoyo y adhesión con nuestros mejores deseos de que puedan restablecer la normalidad y regresar a sus lugares de origen lo más rápido posible en estas especiales fechas ya próximas a la Navidad. Aprovecho para decirles que contábamos con la presencia en vivo del ministro de Minas y Energía, don Diego Mesa, y nos acaba de confirmar que ha tenido que salir de viaje a Providencia y que mañana pues intentará estar con nosotros
de alguna forma en el evento, pero que hoy le ha resultado absolutamente imposible la conexión. Las islas están devastadas, especialmente la de Providencia, y las comunicaciones pues son especialmente difíciles allí en estos momentos, y entendemos perfectamente pues que se hayan tenido que concentrar los esfuerzos de la administración pública colombiana en estos momentos de calamidad en las zonas que están más castigadas por esta lacra de los huracanes. Bien, decirles que en esta ocasión la conferencia ha tenido que adoptar también el formato que nos ha venido impuesto por otro de esos huéspedes que tampoco habían sido invitados. Pero dentro de esta cadena de desastres nos hemos propuesto buscar el lado positivo, aprovechando las oportunidades que surgen de esta nueva forma de relaciones humanas remotas, y que hemos incorporado en esta edición pues una plataforma que facilita la interacción, creando un espacio para el diálogo y para la divulgación de las soluciones tecnológicas más avanzadas que se van a presentar y que van a facilitar el desarrollo de las actividades del sector en Colombia, sin ninguna duda. Nuestra propuesta incluye este año un programa de paneles de debate que está fuertemente apoyado en sesiones técnicas, donde se van a tratar materias de la máxima actualidad científica y tecnológica y que se han complementado con un despliegue de actividades en los stands de las empresas que nos han brindado su apoyo y a las que Emerson hacía alusión hace unos momentos, y a las que desde aquí también queremos expresar pues nuestro agradecimiento. E invitarles desde luego a todos ustedes a que visiten los stands a lo largo de estos días para que puedan comprobar realmente los contenidos que se están proyectando y que se están manteniendo en cada momento en los stands. Hemos articulado nuestro programa sobre los ejes temáticos que mayor incidencia tienen en el desarrollo de las actividades del sector. Por un lado, sobre los aspectos de la política energética que inciden en la proyección y en la sostenibilidad del sector a medio y largo plazo, donde la recuperación verde y la transformación energética van a centrar el debate. Y para ello contamos con oradores nacionales e internacionales de la máxima representatividad. Seguidamente vamos a tratar sobre la regulación técnico-económica, que es otro de los ejes que siempre ha preocupado de modo muy importante a la industria, donde la reforma, en este caso de Colombia, la reforma del mercado eléctrico y la financiación de los proyectos van a ser el foco de atención, con presencia de los expertos y operadores más implicados en estas materias. La segunda jornada estará centrada en asegurar el desarrollo de los proyectos en marcha, donde se tratará sobre buenas prácticas en materia ambiental, social y logística. Además, hemos incorporado la contratación bilateral de energía verde como dinámica para contribuir al desarrollo sostenible de las inversiones en el medio y largo plazo. Y finalmente, la innovación tecnológica también está presente en nuestra conferencia, porque hemos incorporado un novedoso panel sobre eólica offshore en el que vamos a tener la oportunidad de contar con una muy valiosa información para anticipar las claves del desarrollo de esta actividad en Colombia. Quisiera testimoniar desde aquí nuestro reconocimiento al esfuerzo que han realizado las administraciones públicas involucradas desde sus diferentes esferas de competencia y de responsabilidad en estar presentes en la forma en que buenamente van a poder, atendiendo a las circunstancias en las que se está desarrollando el encuentro, y en concreto al ministro de Minas y Energía, al viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al director general de Energía Eléctrica, que también está en estos momentos en San Andrés, al director ejecutivo y subdirector general de la Unidad de Planeamiento Minero Energético, al director ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, al director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, al director general de Transportes, al director general del Ministerio del Interior, al señor gobernador de La Guajira, a Corpo Guajira, a la directora de Planificación, Políticas y Financiación de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, al secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, y al Banco Mundial en la división de la Corporación Financiera Internacional, que también tiene una fuerte presencia este año en nuestro programa y en nuestro encuentro. Queremos señalar que esta destacada presencia institucional
reafirma nuestro compromiso por la cooperación entre el sector público y el sector privado para impulsar la industria eólica en Colombia. Pues en definitiva es clave para avanzar en el propósito común que nos mueve y convertir esta tecnología en una robusta palanca para la recuperación económica del país. Vamos a tener oportunidad de profundizar en estas cuestiones relacionadas con la recuperación económica verde en periodos de crisis post-pandemia y la importancia que tiene el desarrollo de esta tecnología en la región latinoamericana por la capacidad que tiene de involucrar inversiones fortísimas y de generar empleo en la región. La industria eólica que representamos este año ha demostrado una resiliencia que estaba absolutamente fuera de todos nuestros pronósticos. Pues ya les puedo anticipar que este año vamos a batir el récord de potencia eólica instalada desde que existe la primera turbina eólica en Latinoamérica, con más de 5.000 megavatios instalados en la región, y ello a pesar de las enormes restricciones impuestas por el confinamiento en la cadena de suministro en numerosos de los mercados que están activos en estos momentos en la región. Entre los hechos más destacables que podemos mencionar y que son verdaderamente los protagonistas de esta escalada, vamos a decirlo, de inversiones en América Latina, sin duda la más llamativa es la competitividad. Si hoy estamos empezando el tercer encuentro de Colombia Wind Power en Bogotá, es porque se ha podido consolidar la absoluta competitividad de la generación eólica frente a otras fuentes de generación eléctrica en la práctica totalidad de los mercados eléctricos en América Latina y muy especialmente en el mercado colombiano. Sin esa competitividad sería absolutamente imposible vislumbrar en estos momentos un potencial de crecimiento de la industria eólica como el que estamos viviendo en estos momentos en el mercado de Colombia. Como digo, competitividad es uno de los aspectos fundamentales que van a estar presentes también en la conferencia y que son uno de los drivers importantísimos que en estos momentos con los que cuenta América Latina y la región latinoamericana para el desarrollo de la energía renovable en todo su territorio. No quisiera dejar de mencionar que al mismo tiempo que eso es una excelente noticia, también hay barreras y también hay desafíos importantes que en estos momentos pues, nos hacen tener que, yo diría, redoblar los esfuerzos para ir eliminando barreras que podemos identificar en el camino del desarrollo a mayor escala y acelerado de las inversiones que requiere en las metas de la descarbonización que se ha propuesto América Latina. Y particularmente quisiera mencionar la necesidad de una revisión en profundidad de la gestión de los sistemas eléctricos y de los mercados eléctricos, no solamente en Colombia, sino ya con carácter general. La flexibilidad o la búsqueda de soluciones de flexibilidad, mejor dicho, en los mercados eléctricos de América Latina es probablemente el desafío principal con el que se enfrenta en los próximos años la industria de las energías renovables en esta región. Es incuestionable que el camino de la transición energética no tiene vuelta atrás. Lo estamos viendo por los desastres naturales que están aconteciendo y que tenemos que ser capaces de amortiguar en la medida de lo posible. Y como todos ustedes saben, las energías renovables son parte esencial, fundamental e imprescindible de la solución a la reducción del calentamiento global. El desafío de acelerar las inversiones de energías renovables en América Latina, como digo, pasa por un entendimiento del funcionamiento de los mercados y de los sistemas eléctricos bajo una mucho mayor penetración en estos sistemas eléctricos de generación de origen variable.
generación que en otros mercados que se han anticipado a las energías renovables no plantea dificultades de ninguna clase desde el punto de vista de su integración con plena normalidad y, digamos, con carácter absolutamente convencional en mercados y sistemas eléctricos. Se han desarrollado procedimientos de operación en los países y en los sistemas más avanzados del mundo que permiten incrementar de forma exponencial la entrada de generación variable en los sistemas eléctricos sin mayores necesidades de inversiones en infraestructuras. Claro que las infraestructuras son un desafío importantísimo en América Latina porque las propias características geográficas de la región pues llaman desde luego a un incremento importante y sustancial en las infraestructuras, pero no son absolutamente la solución del problema. La flexibilidad encierra un portafolio muy definido, diferente y actualizable de soluciones, entre las cuales una de ellas es, por supuesto, el incremento de inversiones en infraestructuras de transporte de electricidad. Pero no solo, como digo, la revisión de los códigos de operación de los sistemas eléctricos y de los mecanismos de funcionamiento de los mercados eléctricos para abrirlos a los requerimientos, a las necesidades, a las realidades de la generación variable, es una tarea que va a ser absolutamente esencial en los próximos años y en las que nosotros pretendemos tener un protagonismo y estar presentes por una razón fundamental. Porque el desarrollo tecnológico es básico para encontrar las soluciones más ajustadas en cada mercado a las soluciones de flexibilidad. Y no es posible que se puedan dar estas soluciones sin una mayor cooperación o una mayor participación del sector privado con el sector público. La experiencia que tenemos en mercados europeos de poner en marcha soluciones de flexibilidad pasa necesariamente por arbitrar y por habilitar mecanismos de comunicación fluida y de cooperación entre el sector privado y el sector público para dar a conocer exactamente dónde está el estado de la ciencia, el arte y la industria en cada momento, para que los responsables de la regulación tengan el mejor y el conocimiento más actualizado de lo que acontece en la industria y lo puedan incorporar en tiempo real a la regulación, tanto técnica como económica de los mercados, así como a la planificación en el largo plazo de lo que son los sistemas eléctricos. Saben todos ustedes que el almacenamiento es uno de los desafíos más importantes y que hay iniciativas que en la región que pasan por contemplar soluciones de almacenamiento dentro de la regulación ya con carácter inminente. Queremos llamar la atención sobre las enormes posibilidades que tiene la región para buscar soluciones en el almacenamiento, pero fundamentalmente en el hidroeléctrico, que todavía está sin explorar desde el punto de vista de incorporar soluciones técnico-regulatorias al almacenamiento hidroeléctrico con objeto de que se puedan integrar fracciones muchísimo más importantes de generación variable en los sistemas eléctricos en América Latina. Y quiero poner como ejemplo de esto el caso de Uruguay. Yo no quiero extenderme mucho más. Lo que espero es que todos ustedes puedan encontrarse lo más cómodos posibles en este nuevo entorno virtual que nos ha tocado vivir y que puedan sacar el mayor provecho de los debates y las discusiones que seguidamente van a tener lugar. Agradecemos a todos los presentes su asistencia a esta nueva edición de Colombia Wind Power y les deseo a todos muy buenos días y unas excelentes jornadas con nosotros. Te devuelvo la palabra a Emerson para que podamos continuar. Muchas gracias, Ramón. That really encapsulates, I mean, at GWEC, we feel Colombia is one of the most exciting markets, not only in Latin America, but worldwide for wind. And we couldn't be doing this without our partner, SER Colombia. And without further ado, we have the executive director of SER, Mr. Germán Corredor. Over to you. Muchas gracias, Emerson. Quiero saludar, en primer lugar, a Emerson Clark, you de GWEC, a Ramón Fiestas, director para Latinoamérica del GWEC, y a todos los asistentes, a todos los patrocinadores, a todos
los panelistas, conferencistas. Ya Ramón hizo una exhaustiva lista de quienes nos acompañan. Afortunadamente, las instituciones del sector público se han hecho presentes en una conferencia que, como decía Ramón, es la tercera, pero que hemos apoyado en el pasado, las dos primeras, y en esta Ser Colombia se ha vinculado ya de una manera más directa como socio directo del IGUE para la realización. Esperamos pues que sea una conferencia llena de información, llena de debates, de discusiones que sean útiles para el sector. Indudablemente, hablar de la energía eólica en Colombia es hablar todavía de una potencial, de un ejercicio que todavía no lo estamos viendo en su real dimensión, porque los proyectos todavía no han iniciado su construcción. El año 2020 fue un año de preparación, de terminación o de avance de los procesos de licenciamiento, de los procesos de consulta previa en La Guajira, que son realmente complejos, donde lo que se ha pretendido es buscar acuerdos razonables, acuerdos justos, equitativos con las comunidades indígenas que habitan estos territorios ancestralmente. Indudablemente, la complejidad radica en la cultura y en la cosmovisión de estos pueblos que es necesario respetar y tomar en cuenta para garantizar la sostenibilidad de estos proyectos que van a durar allí 30 o más años. De suerte que este año ha sido el año de ese avance, de ese proceso, pero lo ha sido en medio de unas condiciones supremamente difíciles, porque como todos entendemos, la pandemia ha traído consecuencias en todas las áreas de la actividad humana y no podía estar exenta el tema de las consultas previas, en donde es necesario la reunión de comunidades, la reunión de grupos humanos, de bastantes personas, lo cual en estas condiciones es imposible. Sin embargo, se logró en acuerdo con el gobierno nacional y con las mismas comunidades buscar mecanismos que hicieran posibles algunas de estas consultas de manera semipresencial o de manera virtual, como lo estamos haciendo en esta conferencia. Ese tema, digamos, de avance, nos llevará seguramente a que en el primer trimestre del año entrante estemos ya en el proceso de importación, de traída de los equipos eólicos que se van a instalar en La Guajira, que comporta también un reto fenomenal por la logística que implica en el manejo de los puertos, en el manejo de las vías, de los puentes, etc. Son equipos de una magnitud, de un tamaño gigantesco, que no es común que se importen o se manipulen en los puertos existentes en La Guajira. Tenemos dos puertos, el puerto del Cerrejón, Puerto Bolívar, y el puerto particular, digamos, que está al servicio de todos los agentes, que es Puerto Brisa. En el caso de Cerrejón, tiene una particularidad y es que está dedicado exclusivamente al carbón. Sin embargo, el gobierno nacional, en apoyo al desarrollo de todo el plan eólico en La Guajira, expidió a través de la ley de presupuesto una norma que habilita este puerto para ser usado en el desembarque y en la operación de los equipos de los proyectos de La Guajira. Sin embargo, dada la huelga que se estaba viviendo en el Cerrejón, eso también ha dificultado este proceso y hasta ahora pues la habilitación real y práctica del puerto no está. Esperamos que se logre en lo que resta del año, esperando también que el anuncio que se ha hecho hoy de que las posibilidades de que se levante la huelga son inminentes. De suerte que estamos en esa etapa compleja, difícil, pero que ha ido avanzando y que nos llevará, esperamos, a culminar de manera exitosa con los proyectos en las fechas que están indicadas en los procesos de adjudicación que se hicieron mediante la subasta de cargo por confiabilidad en el año 2019 y la subasta de largo plazo a finales del año también. Estos proyectos y adicionado a ellos, por lo menos dos que están buscando contratos directos de
PPAs para desarrollarlos, para ejecutarlos, completan por lo menos 11 proyectos en La Guajira que esperamos verlos en construcción el año entrante. Es un reto importante, lo vemos con optimismo, no exento de dificultades, porque además de tener el proceso de logística, de construcción, de licenciamiento que hace falta, se requiere la línea de transmisión, o por lo menos algunos proyectos requieren las líneas, otros están conectados a líneas ya existentes, seguramente esos tienen menos dificultades en ese sentido, pero los proyectos que están pensados para conectarse a la colectora, que es la línea que va a unir la subestación colectora en el norte de La Guajira con el interior de la costa, pues también está en el proceso de consultas previas, también se ha avanzado, pero también con lentitud, como es de suponer en estas condiciones. Esperamos que esto no retrase los proyectos, que no haga más difícil el proceso de entrada en operación. Todos estos temas nos llevan a concluir que Colombia está entrando en la era de la utilización de la energía eólica como parte fundamental de su matriz energética. Posiblemente hacia el año 2023 tengamos un porcentaje importante de energía eólica, y no solo con estos proyectos que fueron adjudicados, sino que además en buena hora el gobierno ha anunciado una nueva subasta de energías renovables para el año entrante. Está destinada en su mayoría, por lo menos o fundamentalmente, al mercado no regulado. Yo creo que aquí también hay espacio para aquellos proyectos que tengan un grado de desarrollo importante, que tengan posibilidades reales de conectarse antes de diciembre de 2022, que posiblemente es la fecha que va a pedir el gobierno en esta nueva subasta. Es una nueva oportunidad, no solo para las eólicas, también para las plantas solares, pero una buena noticia también para energías renovables en Colombia. De suerte que estamos en eso, y por eso este evento resulta de una trascendencia mayúscula, porque vamos a discutir precisamente todos estos temas en estos dos días de debate, de conferencias, de discusión y de análisis, que con grandes expertos, con representantes del gobierno, de la industria, podremos evaluar de manera amplia y profunda. Entonces, en ese escenario es que vamos a tener este evento que, como les decía al principio, Ser Colombia está apoyando y participando de manera directa. Esperamos que al final tengamos mejores conocimientos, mejores elementos de juicio para conocer qué está pasando con el desarrollo de estos proyectos en Colombia y en la región. Vamos a tener información no solo local, sino internacional, a través de diversos conferencistas que nos van a dar una visión mucho más global de la industria eólica. Esperamos que, repito, sea exitoso, que tengan una muy buen suceso las diferentes paneles, y quiero de nuevo agradecer a todos los asistentes, agradecer al GWEC por la organización, a todos los miembros también de Ser Colombia que han hecho su esfuerzo para que esto se pueda llevar a cabo, y por supuesto a todos los patrocinadores que nos han apoyado en esta ocasión. Muchísimas gracias y muchos éxitos en este evento. Muchas gracias, Germán. It goes without saying that, you know, us at GWEC and our closer partnership that is going to see us working even more closely with the local association partner in Ser Colombia is already beginning to bear fruit, and there's a lot of interesting work to go as we develop the Colombian market. Next up, would like to introduce for a keynote address, Mr. Jorge Lobatón, who is the Mexico and Latin America Managing Director for Siemens Gamesa Renewable Energy. Sino en diversos departamentos. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y gracias a los organizadores por la preparación del evento. Como Siemens Gamesa, nos complace mucho participar en este evento, que nos permite demostrar nuestro compromiso con Colombia, un país que es considerado emergente en el sector de las energías renovables
pero que al mismo tiempo ha demostrado un gran compromiso para transformar la matriz energética, que ya de por sí era verde, en una que da paso a las energías renovables no convencionales, en donde particularmente la energía eólica tiene una gran relevancia para participar en este proyecto de transformación. Considerando el gran potencial eólico que tiene el país, no solo en las zonas como la Guajira, sino en diversos departamentos en donde el recurso del viento es significativo, hay una gran oportunidad de que el país se renueve con generación de energía limpia a través del uso del viento como gran impulsor y diversificador de la matriz energética. Alineados con la misión de la transformación que se plantea en el país, creemos firmemente que todos los propósitos que se han planteado en materia de transformación energética, trazando la hoja de ruta para la energía del futuro, van en línea con una visión amplia que permitirá llevar a Colombia a un sistema energético robusto y diverso, en donde la energía eólica es parte fundamental para alcanzar estos objetivos de participación en el mercado eléctrico. Y por eso es que estamos aquí, porque la crisis climática no puede ser abordada por sí sola. Es una responsabilidad compartida entre gobiernos, empresas y la sociedad, y solo puede ser resuelta a través de la creación de relaciones fuertes y la colaboración a largo plazo. Creo que al estar todos reunidos en este evento, fomentamos el espíritu de colaboración para abordar juntos el reto del cambio climático, asegurando que nuestra contribución colectiva tenga el mayor impacto para el futuro de Colombia. Los retos a los que nos enfrentamos hoy en plena crisis de la pandemia del COVID-19 tienen que ver con la recuperación en todos los ámbitos. Una recuperación verde que de manera sostenible apoye los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Debemos salir de esta crisis más verdes y con sólidas perspectivas de futuro. La energía eólica es una de las palancas clave para lograrlo y volver a encarrilar la economía mundial. La inversión en energía eólica permitirá a los gobiernos renovar la infraestructura fundamental para el futuro sostenible, crear puestos de trabajo, proporcionar energía limpia y accesible y la seguridad energética necesaria para la recuperación económica sostenible. Dado el éxito que tuvieron las subastas el año anterior y el anuncio de una nueva subasta que se lanzará en enero de 2021, concordamos en que este es el camino a seguir para la recuperación verde, en donde las energías renovables no convencionales tengan una mayor cabida en la matriz energética, y esperamos que se presenten subastas recurrentes con el fin de que estos objetivos se alcancen para lograr o superar el 26% de energía eólica en 2050. Adicionalmente, esto brinda la confianza en la suficiencia de recursos a largo plazo en el mercado eléctrico mayorista, que limita la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales como el Niño y permite tener una generación a precios atractivos que pueda incluso ser percibida por el usuario final. Todo esto complementado con un mercado más transparente y estandarizado en el que los PPAs privados también sean parte de estas opciones para negociar energía, de tal manera que se sigan incentivando los desarrollos de parques eólicos que puedan trabajar para vender energía en el mercado hacia una modernización de la industria eléctrica y una reducción de riesgos que represente un ganar-ganar para los actores del sector. Para nosotros, como tecnólogos y fabricantes, en colaboración con los off-takers y desarrolladores, es importante que se presenten las condiciones que permitan que los proyectos se lleven a cabo en tiempo y forma, por lo que es crucial que la parte social, ambiental y de línea de transmisión continúe alineada en buscar cumplir con los compromisos de COD de los proyectos. Igualmente importante es contar con la disponibilidad de los puertos, con las capacidades que permitan realizar las importaciones de las turbinas, así como las vías de acceso que deben facilitar que el transporte de los equipos de grandes dimensiones a lo largo de las carreteras y vías del país. La construcción de parques eólicos es una gran oportunidad para traer beneficios sociales a las regiones, porque creamos empleos locales y prosperidad en las comunidades locales alrededor de nuestros proyectos, con nuevas infraestructuras, y estimulamos la demanda de talento, proporcionando un empleo sólido a los técnicos, ingenieros y profesionales que quieren cambiar el mundo. También es importante resaltar que la energía eólica es compatible con las actividades de agricultura y ganadería que se desarrollan en las diferentes zonas y que pueden convivir de manera armónica con el modo de vida de los habitantes de las regiones,
sus usos y costumbres, logrando que haya un equilibrio perfecto entre la tecnología y la naturaleza. Por otra parte, entre los beneficios que trae la generación de energías renovables no convencionales está la atracción de capital extranjero para el desarrollo de estos proyectos, lo que confirma la estabilidad del país como un mercado interesante para invertir y la confianza en el trabajo que se está haciendo, así como los frutos que se esperan para el corto, mediano y largo plazo. Los inversionistas, el valor de la energía, para los inversionistas el valor de la energía renovable aumenta a medida que las partes del mundo aprecian el enorme impacto ambiental y social y económico que pueden llegar a tener. Colombia ha iniciado el camino en el sentido correcto hacia la transformación de su sistema eléctrico, que le permite contar con la diversificación y robustez, y Siemens Gamesa está comprometido con el país para apoyar la incursión de la energía eólica como una fuente confiable, con una presencia sustancial en la matriz energética. Contamos con turbinas eólicas top class que se adaptan a los regímenes de vientos en las distintas zonas y que proporcionan un costo nivelado de energía que está en concordancia con las necesidades del mercado colombiano, por lo que nos convertimos en un excelente aliado de negocio para establecer un parque eólico desde su concepción hasta la fase de mantenimiento. Además de esto, sumado un excelente equipo de personas con conocimiento en el sector eólico, no solo en Latinoamérica, sino en diferentes partes del mundo, que hacen que el soporte y la experiencia de trabajar con Siemens Gamesa sea la indicada para llevar a un buen término un parque eólico. Siemens Gamesa es una organización que nos desafía, nos estira y nos pide que soñemos en grande, siendo al mismo tiempo precisos y visionarios, siendo al mismo tiempo prácticos. Con el viento siempre estamos equilibrando la fuerza de lo que podemos lograr hoy con la promesa de lo que lograremos mañana. Estamos comprometidos con Colombia para hacer de este camino que recién ha comenzado una larga trayectoria en donde todos los participantes se benefician, no solo por la generación de energía limpia para las generaciones futuras, sino por un país que avance en su transformación de la mano con oportunidades que traen desarrollo social y económico a lo largo de todo el país. Y en este importante esfuerzo, nuestra fuerza más inexplorada es el poder que aún estamos descubriendo, que es lo que logramos cuando colaboramos y nos unimos. Todos los que estamos aquí debemos sentirnos orgullosos de escribir esta nueva historia. Enhorabuena, Colombia. A big thank you to Jorge from Siemens Gamesa, and just to echo that message about the really long-term potential of the Colombian wind market. And I know that will be a common theme throughout our panels and discussions over the coming 2 days. Please stay with us on the stage because the first panel is about to begin. Many thanks.